Hola amigas y amigos, bienvenidos sean todos ustedes aquí a mi canal en YouTube y también por supuesto a mi página de Facebook. Les saluda su amiga Milagros Ena. Para los que son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida y gracias por suscribirse a mi canal. En YouTube. Y para mis amigas que me siguen año tras año, muchas gracias por los comentarios, por los likes y también por sus buenos deseos. Realizo videos tutoriales de tejidos a crochet en mis tres canales de tejido. Como es este el principal, me encuentran como Milagros ENA. Mi segundo canal. Tejidos Olga Guamán y Milagros. También tenemos muchos tutoriales de tejidos ahí. Y el tercer canal que es para mis amigas zurdas. Todos los videos que ya publico aquí en el canal de diestros, lo publico en mi canal de zurdos. Tejidos para zurdos con Milagros. En. También tengo mi canal de manualidades y trajes hechos con materiales reciclables. Ahí también me ubican como S n Reciclaje. Bien, para este video tutorial vamos a aprender a tejer una hermosa prenda muy fácil de elaborar. Como es este hermoso cuello tejido a crochet o ganchillo en el punto deslizado. Un punto muy fácil de tejer que todas mis amigas principiantes. Yo sé que ya saben elaborarlo. Tan solo ese punto vamos a elaborar para esta hermosa prenda. Es imitación también, como ustedes pueden apreciar, del punto jersey o también el punto elástico pero en palitos. ¿Pueden apreciar? Ahora lo vamos a tejer igual, el punto elástico o también el punto jersey pero a crochet. Este hermoso cuello lo tejí como una prenda de conjunto para las boinas y gorritos que vengo tejiendo en mi canal de YouTube. Por ahí les voy a poner pequeños videitos. Tengo muchas boinas y quise elaborarle una prenda para que le acompañe y a la vez que le sea fácil de elaborar. No muy complicado, algo súper fácil. Tejen la boina y ya su conjunto sería este cuellito. A la vez le puedes dar muchas formas para usarlo como cuello. También como una vincha, como un gorro, como una capita, como una pechera y por último también como una capucha gorrita. Bien, esta prenda está elaborada a partir de un rectángulo. ¿Vieron lo fácil que será aprender todos estos modelos de tejidos con un solo diseño? A la vez también, amigas, esta prenda fácil de elaborar es también para varones. Es una prenda unisex. Aquí les presento a mi esposo, como Hola. pueden ver. Él ya lo usa en su forma más básica, esta prenda. Nosotras las mujeres sí hemos hallado 27 formas de usarlo, pero para los varones es algo básico nada más como el cuello. Bien, les invito a suscribirse a mis canales en YouTube, también por supuesto a seguirme en mis redes sociales, a regalarme un like, compartir el video y por supuesto me dejen su comentario. Bien, ahora les voy a dejar aquí en fotos los 27 modelos enumerados que logré sacar con esta hermosa prenda, como es el cuello. Ustedes ya han visto las diversas formas que se pueden usar. Y también, después de mostrar los 27 modelos, les voy a colocar aquí también todos los materiales que estoy usando, la cantidad exacta y las medidas de cómo aplicar esta hermosa prenda. Luego viene el tutorial paso a paso. Y también al final ya del video les voy a colocar los videos de cómo armar todos los 27 modelos, cómo colocar los botones, cuáles son las divisiones para cada modelo de prenda que han visto en todas las fotos. Bien, ahora nos vamos entonces con lo que les mencioné. Bien, amigas, amigos, ¿qué materiales he usado yo para realizar estas dos hermosas prendas que son los cuellos multiusos? Este cuellito de aquí lo tejí con lanita gruesa. Bueno, los dos están tejidos con lanita gruesa, los dos. En este cuellito tejí un poco más ajustadito los puntos, pero de todas maneras cede bastante. En esta prenda de acá, en el cuello de color gris, Igual, el mismo material, pero usé mayor cantidad. ¿Por qué? Porque lo tejí más flojo que este. Y tienen la misma cantidad de puntos. Si no, ya dependió de mi manera de tejer. Aquí para este he usado aproximadamente. Ahí también pueden apreciar el tamaño. Misma cantidad de puntos, pero me quedó más grande este. Viendo la cantidad que me ha quedado aquí, he usado aproximadamente unos 160 gramos. Aquí habrá que dar 40 o 30 gramos, 160 o 170 gramos. Mejor cómprense dos ovillitos. Pero si tienen en casa ya, 170 gramos. Ahora, para el otro, que sí quedó poca cantidad, habré usado unos 180 gramos de lanita gruesita. Ahí pueden apreciar 180 gramos. Todo depende de la forma como lo tejan. Esto es tejido más ajustado, esto más flojo. Por lo tanto, entra mayor cantidad de lanita. Ahora, amigas, mucho también me han preguntado el número de lana que yo uso. Yo les podría decir que aquí, en mi país, en Perú, no lo conocemos así como número de lana. Porque en las etiquetas no menciona para nada el número de lana sino el número de palito con el que deben de tejer esta lanita. Eso sí viene. Incluso no dice ni siquiera el número del ganchillo. ¿Pueden apreciar? No viene. He visto otras etiquetas, tampoco trae. Entonces, lo que yo sí tomo como referencia es que el palito es igual al número del ganchillo. El número 3, por ejemplo, yo uso para tejer estas lanas gruesas en boinas, en gorritos, en la mayoría de las prendas, en ponchos, en suéteres, en la mayoría, porque no queda ni muy flojo ni muy ajustado cuando tejemos. Ahora, en esta prenda sí, yo cambié de ganchillo. No estoy usando el número 3, estoy usando el número 5. ¿Para qué? Para que quede más suelta la prenda y pueda sacar los diversos modelos que ya les he mostrado en las fotos. Pero si a ustedes les sirve como guía el número de lana, ya les mostré, no dice. Pero lo que sí también coincide es con la cantidad en milímetros. Por ejemplo, esta lana gruesita, vamos a poner aquí en el azul para ver mejor. Yo les podría decir que sí mide los 3 milímetros. Pueden apreciar ahí. Si les sirve como guía, unos 3 milímetros del grosor de la lana. Hasta podría decir menos, 2,5, pero ya sería 3. Desde aquí hasta aquí. 1, dos, 3 milímetros. Si sí les sirve como guía para ustedes. Eso ya diríamos que es el número de lana en cantidad de milímetros. Bien, ya les mencioné, estoy tejiendo esta prenda para que quede bien flojita, 5.0 milímetros, un ganchillo de aluminio. Esto es súper grueso, para mí es muy gruesito este ganchillo, pero es la primera vez que tejo y ha quedado muy bien la prenda. Ahora, ya les mencioné la cantidad, la marca, si desean saberla aquí en Perú, es súper bonita. También este mismo grosor es Lana Silvia. Lanas también, perlita dominó. Y las lanas delgadas, incluso estas que también uso, las pueden realizar así de dos hebras. Bueno, aparte de estos materiales, claro está, una tijerita, aunque tengo aquí mi tijerita de tela o de sastre. Hilito y agujita también para que puedan coser los botones. Unos marcadores para poder guiar en dónde van a ir. Los ojales y a la vez donde van a coser los botones. Ahora también seis botones. Necesariamente para este modelo seis botones. Y ahora para algunos modelos, esto es útil también para ustedes: es una liguita de cabello para poder formar el modelo de una pechera o un cuello con esta liguita, o también uno de los gorros y el gorrito coletero para poder sujetar nuestra prenda y formar algunos modelitos más. Esto ya es opcional también para ustedes. Bien, la prenda se empieza a tejer desde un costadito, desde acá así. Este punto elástico o jersey a crochet, las líneas, sobre todo eso que parece cadenas o el tejido a palitos, se teje así, en forma horizontal quedan estas líneas. No se teje como los palitos. Desde aquí hacia arriba el punto no. En crochet nos ha quedado así. En líneas horizontales. Todo el largo, todo el contorno, porque hasta aquí está cerrado. Y al final recién hago las terminaciones, dejando espacio para los botones en ambas partes. Ahí pueden apreciar en ambas partes. Tiene también unas terminaciones con el punto cangrejo. Es una prenda súper fácil de tejer ya que todo este punto es realizado con el punto más fácil en ganchillo, el punto deslizado. Bien, todos estos son nuestros materiales y ahora vamos con el paso a paso de esta hermosa prenda. Bien, amigas, aquí tengo ya terminado lo que corresponde al primer cuello que realicé para poder hacer el tutorial. Bien, tiene esta forma rectangular. Lo que les voy a dar ahora es las medidas de largo y también de todo este ancho, para que ustedes lo tengan como referencia, ya que de acuerdo a su material, a su manera de tejer y el ganchillo, puede que aumenten más puntos de los que yo voy a poner o también en menor cantidad de acuerdo al material y a otros factores como ya les mencioné. Entonces, vamos a dar la medida. Esto es lo primero que tejí y para el tutorial tengo este. Es lo mismo y la cantidad varía muy poquito. Este nada más lo tejí un poquito flojito y este sí, normalmente como tejo. Bien, ¿cuánto mide el ancho de nuestro cuello? Mide aproximadamente unos 42 centímetros. Ahí pueden apreciar, hay partes que me ha quedado más flojita y hay partes que sí he logrado llevar el mismo modo de tejer. Pero aproximadamente unos 42 a 43 centímetros. Ahí está. Esta medida ustedes pueden usar como referencia. Sobre esta base es lo que yo voy a tejer todas mis cadenitas a la medida. Y ustedes también a la medida van a tejer la cantidad de cadenas que les dé. Ahora. Voy a ver también esto, también avancé. Aparte de las terminaciones, no vamos a medir. Tiene la misma medida aproximadamente. Entonces, vamos a acomodar bonito esto en plano para también darles una medida referencial. El largo de nuestro cuello mide aproximadamente unos 47 centímetros. De 47 a 48 centímetros. Ahí pueden apreciar. Esta medida también van a usar como referencia. Esto además es todo el contorno ya del cuello. Lo doblamos por aquí y es la medida del contorno. Esto debe de cubrir todo su cuello. Ahí está. Y aquí ya le vamos a aplicar las terminaciones aparte de esta medida bien entonces nuestra primera medida es este ancho toda esta parte vamos a comenzar con nuestras cadenitas como ya les mencioné 42 o 43 centímetros ahí está vamos a usar sino el 43 con lo que empecé bien de acuerdo a la medida entonces vamos a tejer nuestras cadenas primero nudo de inicio de esta forma colocamos nuestra lana, una lazada y cierran. Ajustan, este es el nudo de inicio. Ahora, vamos a tejer tan solo cadenas, como ya les mencioné, a la medida de lo que ya tienen como referencia, los 42 o 43 centímetros. Yo ya tejí mi primera prenda, el cuello. Entonces, yo a esa medida he tejido 70 cadenas, también si ¿sí? desean usarlo como referencia. Aquí tengo 1, 2, 3. Van a tejer flojito nada más, por eso me salió un poco más grande que la anterior. 4, 5, 6, 7 y así. Voy a tejer 70 cadenas o si no, la medida de los 43 centímetros. Bien, completé aquí lo que corresponde a mis 70 cadenas. Esto es lo que resulta de los 43 centímetros. Si ustedes están aplicando con otro material, por ejemplo, quizás les va a dar menos o mayor cantidad. Vamos a medir esto sin estirar nada más las cadenas, ya que las tejí flojitas, así, sin estirar. Entonces, la medida es aproximada. Tampoco vamos a esperar que nos quede totalmente exacto. Ahí tengo aproximadamente sin estirar 43 centímetros. Aquí tienen 43 centímetros. Bien, una vez que ya tenemos las cadenas, vamos a comenzar a tejer nuestra primera fila y las demás filas también tratan del mismo punto. Bien, tenemos nuestras 70 cadenitas o las cadenas que tengan ustedes. Aparte de todo lo que tienen, van a tejer una cadenita extra para poder tejer nuestra primera fila. Lo que voy a aplicar aquí es un punto muy fácil, como es el punto deslizado. Es el punto cuando vamos a resultar ya con todo el tejido, es el punto jersey, pero a crochet. Es un punto muy fácil y queda muy parecido como palitos. Bien, ya tenemos la cadenita extra para la primera fila, entonces vamos a tejer en estas cadenas, pero solo en la primera hebra, en el primer hilito, ahí. No como siempre tejo las prendas, así uno, dos y por debajo todavía no. Entonces, solo en esta hebra, ahí, punto deslizado. Lazada, hacen pasar todo. Así, flojito nada más, amigas. De nuevo, en el siguiente punto, solo en la primera hebra, meten el ganchillo, sacan la nita y cierran todo. Así de esta manera. Es el punto deslizado. De nuevo. Así solo en la primera hebra. Notan, amigas, qué fácil es este punto. Y así, toda la prenda tan solo trata de este punto. Es súper fácil de tejer el punto y aparte les va a ser muy fácil avanzar la prenda rápido. Y incluso como se teje flojo, van a poder avanzar más rápido aún. Ahí está, como pueden apreciar. Es muy fácil. Bien, entonces, tal cual estamos avanzando con el punto deslizado, vamos a avanzar así todos los 70 puntos de nuestra base para la primera fila toda la fila hasta llegar al último punto. Bien, completé lo que corresponde a nuestra primera fila. Ahí está, la primera fila. Esta es la medida pequeña todavía. El largo todavía no lo aplicamos. Eso a medida ya que ustedes avanzan la prenda. Bien, una vez que llegan a la última cadena, para tejer la siguiente vuelta, en cada vuelta de ahora en adelante van a realizar de esta forma. Una cadena. Y van a voltear por esa parte nada más. Está así nuestro tejido. Y van a voltear así, por aquí. Noten. De aquí, aquí. No por el otro lado. Entonces giramos por esta parte. Ahora, después de nuestra cadena, desde el primer punto deslizado que tenemos para esta segunda fila ya, solo en la primera hebra, igual en esta. Ahí nada más vamos a aplicar el punto deslizado. No en los dos como medio punto, no. Ni tampoco en este que está más arriba del primero, no. En este, por acá se ve el que está detrás, pero si lo ponen así, en la primera hebra. Lo que parece una fila de cadenas. Bien, entonces, la cadena está aquí extra, aparte. Punto deslizado. Todo es punto deslizado, de esta manera. Tenemos un punto en el siguiente igual, en este hilito. Tendríamos dos. Y así, vamos a continuar viendo en el primer hilo o la primera hebra. Y así, de nuevo, el punto deslizado toda la fila. Flojito nada más, recuerden esta prenda tiene que estirar. Y para que estiren, lo único que debemos de hacer es tejer flojito. Bien, van a completar así entonces toda nuestra segunda fila. Ahí está, solo punto deslizado. Ahora, completan toda esta segunda fila hasta aquí, hasta llegar al penúltimo punto, solo hasta este. Hasta aquí vamos a llegar. Aquí yo ya tejo con los dos hilitos, las dos hebras, para que nos quede más firme el tejido y no, queda, no quede muy estirado ni un huequito ahí. Entonces van a tejer hasta este penúltimo punto. Bien, amigas, amigos, estoy completando la segunda fila. Bien, les dije que se quedaran en el penúltimo punto, el cual acá lo tengo tejido. Ahora, en el último punto yo no tejo solo en la hebra de atrás. No, como ya les mencioné, si yo tejo ahí, a mi parecer, y es depende de gustos, cuando voy avanzando toda la prenda y voy a tejer encima después de todo el contorno, aprecien, queda este huequito. Queda muy flojo el tejido y mientras más lo uses, peor se va a aflojar. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Y esto siempre aplico cuando tejo este punto en gorros o en prendas. El último punto, tejo las dos hebras: este, el que está acá, y su compañerito, el de atrás. Igual, punto deslizado en este caso. Y así me queda más firme el punto, más cerradito como los demás. Esto es cuestión de gustos, ya les mencioné. Si desean, tejan todo punto deslizado hasta el último punto. Yo recomiendo esto. Bien, ya tengo entonces dos filas por completo con el mismo punto, como han podido apreciar. Ahora, todo lo de aquí hasta terminar el largo corresponde a... La misma secuencia del segundo o de la segunda fila. Lo mismo. En cada vuelta van a tejer hasta el penúltimo punto y el último ya lo terminan como les mencioné. Entonces, de nuevo, una cadena, esto también van a usar hasta terminar su prenda, una cadena, giran su tejido. No por acá como les mencioné, un poco más complicado les va a resultar. Entonces, por aquí. De nuevo, ya tengo mi cadenita extra que sirve nada más para dar la vuelta. Ahora, desde el, desde el primer punto de los 70 que tengo aquí, igual en la primera hebra, punto deslizado. Y así, punto por punto, volvemos a repetir lo mismo. Ahí está, es un punto muy fácil. Déjanlo así, nada más flojito. No ajusten. Aunque el ganchillo ya es grueso, igual les va a quedar así. Ajusten, les va a quedar flojito, pero no ajusten demasiado. Ahí está, en la primera hebra nada más. Y así van a completar igual toda la tercera fila hasta llegar al penúltimo punto. Y luego vamos a tejer las dos hebras del último punto. Y luego ya comienzan a repetir todo ustedes hasta terminar en la medida que les doy como referencia. Bien, he avanzado la tercera fila con el punto deslizado como estamos realizando. Y estoy en el penúltimo punto, igual que en la vuelta anterior. Entonces, vamos a tejer en el último punto las dos hebras. Esta hebra de aquí, con su compañerito. Igual punto deslizado. Y de esta manera nos queda. Ahora, una cadena para pasar a la siguiente fila, giran su tejido y de nuevo, volvemos a repetir todo. Solo en la primera hebra, punto deslizado. Igual, si desean, van contando todos los puntos que tienen en la base para que no se olviden ningún punto y nos quede muy bien nuestra prenda. Ahí está solo en el primer hilito. Y bien, de esta forma van a avanzar fila por fila ya que es tan solo repetición. Igual completan la cuarta fila hasta el penúltimo punto y aquí ya tejen completo en las dos hebritas. Bien, entonces ahora les voy a mostrar el largo que avancé de toda nuestra prenda para este cuello. Bien, tal cual les he mencionado, tan solo van a avanzar el largo de su prenda. Hemos tejido cuatro filas que es mínima cantidad, solo es hasta aquí, y ustedes ya tenían que avanzar lo mismo. Yo tengo 70 puntos, desde el principio al final, recuerden, yo estoy aplicando el último punto con las dos hebritas, de este lado y de este lado, cada terminación de fila. Ahora, a medida que avanzan también todo el largo, hasta aquí, por ejemplo, he usado los 100 gramos de mi primer ovillo, los 100 gramos. Una recomendación para ustedes sería que... Donde van a unir los hilitos, sea aquí, en uno de los cantos de la prenda. En uno de los cantos. Ahí lo amarran para que quede bien asegurado y que no quede por acá. Ya que es punto deslizado, no se puede esconder así nada más el punto a medida que uno teje. Entonces, les recomiendo que lo dejen así a un costadito. Ahí corten su hilo y ya lo empatan con el siguiente. ¿Esto por qué? Para que, ya les mencioné, no les quede grumos por aquí o al momento de usar no esté saliendo el hilito por estas partes del tejido. Entonces, esto, por ejemplo, yo lo voy a esconder cuando le aplique la, te la terminación en punto cangrejo. Claro, también es opcional, ya vamos a llegar hasta esa parte del video. Y también, o oh, si no más fácil, sería este hilito esconderlo por esta parte. Con su ganchillo mismo lo esconden bien bonito por acá, para que no se note. Ahí está, eso también es opcional, la manera de amarrar el hilo, donde ustedes gusten, yo los he puesto en los costados. Luego para poder esconder con el punto cangrejo. El punto cangrejo lo apliqué aquí. Tampoco no se nota mucho. Y también permite que la, la prenda estire, no se va a quedar muy duro. Ahí está el punto cangrejo. A medida que fui avanzando esto, escondí el hilito debajo a medida que iba tejiendo. Entonces. Ya, ustedes ya están avanzando también todo el largo. Yo tengo 70 puntos. Aquí también ya les indiqué una recomendación, amarrar a los costados. Y la medida también ya se las di al principio de 47 a 48 centímetros. Pueden usar esta medida referencial o también es ya lo que cubre todo su cuello. Todo su cuello. Ahí. Ustedes se miden al contorno de su cuello y ya les debe de quedar exacto. Puede ser también un poquito estirando, así, para que les dé el contorno del cuello. Bien, la pregunta también sería cuántas filas he tejido en esta prenda. Solo en esta parte. Las terminaciones aún faltan. Bien, como corresponde, aquí hemos comenzado a tejer la fila de las cadenitas. Bien, ahora, aparte, como este es el punto jersey a crochet, pueden apreciar, se nota también como unas cadenas de principio a fin. Cadenitas, parecen cadenas. Pero estas cadenas a la vez abarcan dos filas, así que nos va a ser mucho más fácil contar de dos filas en dos filas. Al final ya duplicamos nuestra cantidad. Bien, entonces, esta es la fila de las cadenas. Aquí tengo una fila más estas cadenas son dos filas, pero lo vamos a contar como uno. Vamos a contar aquí como uno y así. Acá hay dos, acá cuatro, seis, ocho y así. Voy a contar tan solo las cadenas. Acá tengo dos cadenas, así, cadena por cadena.

Tengo 55 de estas filas de cadenas, pero recuerden, vale por 2. 55 más 55, entonces tenemos unos 110 puntos. Si no me equivoco, 110 puntos. Entonces, una vez que ya tenemos todos nuestros 110 puntos, recuerden, es como referencia nada más. Para ustedes, aquí la cantidad de acuerdo a su material puede variar. Pueden tener mayor cantidad o también, si es una lana más gruesa, menor cantidad. Incluso si lo trabajan así de dos hebras, esta lana gruesa, menor cantidad les va a entrar aquí. Bien, la medida también ya la tienen. Ahora, lo que vamos a realizar son las terminaciones de nuestra prenda, de nuestro cuello. Por ejemplo, aquí en el primer cuello que tejí para mí. Tengo esta terminación. Es el mismo punto, pero ya de costado, para darle una terminación a nuestro tejido. Es el mismo punto, el punto deslizado, de principio a fin. Aquí van a ir, por ejemplo, los botoncitos, cosidos nuestros botones. Y aquí ya tenemos los ojales al otro extremo, los ojales. Ahí está, los ojalitos para que puedan meter sus botoncitos. Aquí sí ten tenemos todavía que hacer una cierta división para cada ojal. Eso todavía les voy a enseñar luego. Ahorita lo que vamos a aprender es cómo tejer esta terminación. Bien, entonces ya tienen todo lo que corresponde a la base: la cantidad, la medida, también el largo, la cantidad de puntos, también en medida. Y también como referencia esto ya debe de entrar en su cuello, todo el contorno. Es lo mismo, esto ya desde el principio les vengo mencionando todo el contorno del cuello. Ahí está, si es posible lo estiran un poquito, va al gusto de ustedes hasta que entre su cuellito, porque la terminación aparte todavía es una cierta cantidad de puntitos. Bien, entonces vamos con las terminaciones. Para hacer las terminaciones... Ya les mencioné, voy a aplicar el mismo punto, pero así ya, en otra manera, para que se note separado de este punto. Vamos a comenzar desde ahí nada más, donde ya tienen su hilito. Bien, entonces, desde donde nos hemos quedado con nuestro tejido, desde ahí nada más vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenitas. Esto mide aproximadamente de 4 a 5 centímetros, no más, para las terminaciones de nuestra prenda. Bien, entonces, aparte, igual una cadena extra como hemos tejido ya en esta parte. Y en la segunda cadena comenzamos, solo en la primera hebra, el punto deslizado. 1, 2, y vuelvo a completar los 8 puntos. Tengo 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 puntos deslizados. Ahora, para unir nuestro tejido, recuerden, esto va a ir así: los puntos se notan así, para, en rayitas, para ese costado, y estos ya tienen que ir así. De la primera fila corresponde también a las primeras a, a la primera cadenita, pero ahora en las dos hebras o en los dos hilitos. Ahí en los dos vamos a tejer punto deslizado. Esto solo sirve para unir este punto, no se cuenta en estos ocho. No, es tan solo para unir nuestro tejido. Ahora tenemos la primera fila, vamos a tejer la segunda fila. Para pasar a la segunda fila realizamos lo mismo, el punto deslizado en los dos hilitos para tejer la segunda fila. Ahí. Ahora, voltean su tejido y volvemos a tejer los ocho puntos deslizados de la terminación, los ocho. Comenzamos. Esto solo nos ha servido para unir, no se olviden. Ahora, igual, como ya llevamos el punto deslizado en la primera hebra: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Igual, la terminación va a ser también como la prenda en las dos hebras del último punto. 8, punto deslizado. Tenemos de nuevo los 8. Igual vamos a dar la vuelta con cadena. Giramos nuestro tejido ahí nada más. Y comenzamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. No olviden de tener la misma cantidad, ya que es pequeño, es mucho más fácil contar esta cantidad. Tenemos 8. Igual, esta fila corresponde a esta cadenita. Ahí vamos a unir en las dos hebras, punto deslizado. Solo sirve para unir. Ahora, para pasar a la siguiente fila, también punto deslizado. Voltean su tejido por esta parte y de nuevo comienzan a tejer. 1, los 8 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el último con las dos hebras. 8. Cadena. Ahí nada más giran. Y volvemos a repetir lo mismo. 1 2 3 4 5 6 7 y 8. Voy a unir a esta fila, aquí le corresponde en este punto deslizado. Uno, paso a la siguiente fila, punto deslizado y vuelvo a tejer Cadena de nuevo. Y así es lo que van a repetir hasta terminar todo o toda la medida de nuestra prenda. Una vez que practican aquí en esta forma de tejer el punto, les va a ser mucho más fácil cuando dejemos espacio para los ojales, donde van a entrar nuestros botoncitos. Tienen que saber cómo se empieza, cómo se termina esta parte de la terminación de la prenda. Y así, van a completar toda la fila. Yo también completo y luego ya continuamos. Bien amigas, tal cual les he mencionado, ya completé toda la parte de la terminación. Lo que corresponde a este costado de nuestra prenda, el último punto, o al tejer la última fila, resulte los ocho puntos deslizados y terminar aquí con los 70 puntos que comencé. Aquí he terminado exacto, en esa parte ha quedado bien. Ahora, esto todavía no lo tomen en cuenta, solo he hecho una separación para saber dónde van a ir los ojales, pero en el otro lado. Aquí nada más es una referencia para poder contar cuántos puntos debo de dejar y hacer el huequito. Bien, aquí, como les mencioné, yo no quiero cortar mi hilo. Esto es opcional. Si ustedes desean, cortan su hilo y empiezan a tejer ya del otro lado. La terminación con los ojales. Pero yo todavía voy a completar toda esta parte para esconder mis hilitos con el punto cangrejo. Y... Pierdan cuidado, esto va a seguir estirando a pesar de que le voy a colocar el punto cangrejo. Para colocar el punto cangrejo sí tengo que voltear mi tejido. Por esta parte y ya resultamos al otro extremo. Esto lo hago tan solo para que no quede demasiados cortes de hilos en mi prenda. Bien, punto cangrejo es lo que voy a aplicar y lo voy a aplicar tan solo en los espacios o en la división entre esta fila de cadenas y esta. Aquí en medio y también aquí en medio. Entonces, metemos nuestro ganchillo por encima de la lana, sacamos hacia adelante, alzamos lazada y cerramos el punto. Este es el punto cangrejo. Desde aquí voy a pasar al otro lado o al espacio que está en medio. Y lo voy a tejer flojito nada más para no perder la elasticidad de mi tejido. Y así, no ajusten, amigas. Como ya les dije, si no les gusta aplicar esto, corten su hilo y continúan en el otro extremo. Ahí está. Noten aquí, estiro y sigue igual su elasticidad. Ahora, una vez que ya llegamos a estos hilitos de unión de ovillos, y lo que ya les mencioné, voy a esconder esos hilitos. Voy aplicando el punto, voy escondiendo. Y es así como aplico esta terminación con punto cangrejo dentro del tejido más grande que hemos comenzado. Ahí está. Igual, voy a completar todo hasta llegar al último punto. Muy bien, completé todo lo que corresponde a esta parte. Y ahora. Ahí está. Estábamos aquí, todo el contorno de esta parte he llegado aquí. Ahora vamos a volver a tejer igual la misma terminación, pero con diferencia que le vamos a aumentar ojales. Vamos a comenzar de la misma forma en esta parte. Ahora, para aplicar los ojales, yo aquí he realizado una cierta división de los espacios para poner los botoncitos. Observen aquí ya que la misma cantidad de puntos nos va a quedar también al otro extremo. Entonces es mucho más fácil tejer primero esta parte y luego hacer la división para los ojales. Bien, ahora yo para esta prenda le estoy colocando tres botones en esta parte, paso la mitad y otra vez tres botones, seis en total en toda la prenda, seis botones, seis ojales. Ahora, ¿esto por qué lo hago así? En la mitad también sería bonito ponerle un botón. ¿Por qué? Colocaríamos uno aquí al principio, casi al principio, uno, uno en la mitad y uno también al terminar serían tres. En medio de ellos, dos más serían cinco. Y aquí yo tengo seis. Cinco también quedaría muy bonito, pero como voy a doblar la prenda para poder sacar los modelos que han apreciado ustedes, aquí... No necesito ni un botón ni un ojal en esta parte. No. Necesito que sea como si también fuera el principio. Un pequeño espacio, un pequeño espacio y un botón. O un ojal. Y en medio de él, otro botoncito. Y si duplicamos esto, sería lo mismo. Por eso de esta manera he colocado seis botones. Para muchas personas va a ser muchos botones también. Pero para esta prenda yo necesito esa cantidad de botones. Así que en la mitad no voy a colocar nada. Entonces, es mucho más fácil como les mencionaba. Tenemos ya todas las divisiones de las cadenitas, sobre todo esto que parece cadena, que nos ayuda muchísimo a poder hacer la separación. A la, en la mitad de la prenda es esto, donde no voy a colocar botón, la mitad. Ahora, si esto es la mitad, tengo que buscar en cierta forma, esto va para que... Para los tejidos que tienen ustedes, quizás en lana delgada, van a tener muchas más filas de cadenitas en esta parte. Por eso, dividan la mitad, ahí ponen su marcador. Y luego, en esa mitad vamos a buscar una distancia que quede simétrica, por así decirlo, para nuestros botoncitos. Por ejemplo, esta es la mitad, entonces yo estoy dejando uno, dos filas de cadenas y voy a colocar aquí un ojal. Acá, en esta filita del tejido donde resalta la cadenita. Por eso he colocado mi marcador. Acá. Y si estoy dejando esa cantidad de dos filas y medio, por así decirlo, con este que se comparte para ambos, al principio también debo de hacer lo mismo. Uno, dos más las cadenas sería la mitad de la otra fila. Entonces, en el que sigue, debería de colocar un botón. O el ojal. El ojal. Ya tenemos esta división y esta. Entre ellos he resultado tejiendo 1, 2, 3, 4, 5 filas. Queda 1 y medio para el ojal. 1, 2, 3, 4, 5 filas. Exacto el ojal. Prácticamente adivinando los puntos que me resultaron saliendo 70 en este, me ha quedado exacto también en la separación para los ojales. Exacto. Pueden apreciar aquí. Dejo 2. Más esta mitad, uno para el ojal, 1, 2, 3, 4, 5. Ojal, 1, 2, 3, 4, 5, ojal. Aquí ya paso a la mitad. 1, 2, 3, que es la mitad, 4, 5, un ojal. 1, 2, 3, 4, 5, otro ojal. Igual, 1, 2, 3, 4, 5. Y casi terminando, un ojal y me quedan las dos filas y medio. Miren amigas cómo nos ha quedado exacto. Pero no se preocupen, ustedes también en su tejido traten de dividir una distancia para cada botón, para cada ojal que vamos a tejer ahora en el otro extremo. A mí me ha quedado exacto, pero igual ustedes van a buscar una distancia que sea accesible para sus ojales y botones. Bien, entonces, voy a ir tejiendo, pero a la vez mirando esta parte de mi tejido y darme cuenta en qué parte me corresponde los ojales. Voy a tejer entonces estas dos filas o estas cadenas que se notan aquí. Uno, dos. Cuando llegue a la tercera, ahí de aquí, hacia aquí, ahí debo de aplicar las cadenitas del espacio para mi ojal. Ahí es donde se aplica. Luego avanzo más y aplico lo mismo. Bien, entonces, mirando nuestro tejido, vamos a realizar. Aquí sí, amigas. Por ejemplo, no dejé una cantidad casi exacta, pero sí, más o menos me quedo, en uno que otro me equivoqué. La distancia es la misma, ya que es un tejido y es muy cerca los puntos, no hubo mucha diferencia. Aquí comencé tejiendo esta parte, me compliqué mucho, no sabía qué cantidad exacta debería de dejar. Comencé con los ojales, luego ya resulté tejiendo esto. Por eso ahora, para el video tutorial, yo les dejo ya lo más fácil. Primero tejemos esto, como han visto, es mucho más fácil separar nuestros botoncitos en esta parte para aplicarlos en el otro lado. Bien, amigas, estoy en el penúltimo punto con el punto cangrejo. En el último espacio donde comencé, sería la primera cadena, ahí solo vamos a tejer de frente para cerrar nuestro punto. Ahora, a partir de aquí, uno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas, tal cual hemos empezado la otra terminación. Ahora una cadena y comenzamos a tejer los puntos deslizados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este hilito que nos quedó del principio lo van a esconder por los puntos cangrejos. Para que así se pueda apreciar mejor donde estoy colocando los puntos. Bien entonces. Esta primera fila, al igual como hemos tejido el otro lado, corresponde en esta parte, aquí, en el primer espacio, punto deslizado. Pasamos a la segunda fila, pueden apreciar aquí, no van a tejer solo en una hebra, sino en estos dos de esa cadena. Deslizamos. Voltean su tejido y volvemos a tejer los ocho puntos deslizados 4, 5, 6, 7, y el último, ya saben, con las dos hebras: ocho. cadena, voltean su tejido y volvemos a repetir lo mismo: uno, dos, tres, cuatro, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora lo vamos a unir con la fila que le corresponde o el punto que le corresponde. Punto deslizado. Ahí está, ya se nota una fila de las cadenas. Ahora, tienen que ir mirando su tejido para que se puedan fijar dónde va a ir aquí el ojal. ¿Y dónde está mi marcador? El botón. Noten, necesitamos todavía dos filas de las cadenas. Dos filas. Continuamos entonces, tenemos uno recién. Estamos en la fila que le corresponde, pasamos a la siguiente y deslizamos. Recién, damos la vuelta: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, el último con los dos hilitos: ocho, cadena. Vuelvo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Esto le corresponde aquí, en esta fila. Ahí ya pueden apreciar: tenemos las dos filas de cadenitas, más la fila que hemos regresado. Ahora, al volver, sí necesitamos ya realizar el ojal, el huequito, aquí justo en esa cadena. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Deslizamos, necesitamos pasar a la siguiente fila, voltean su tejido y comenzamos. Uno, dos y tres. Vamos a tejer uno, dos cadenas. Igual en la base vamos a dejar uno dos espacios. En el tercer punto continuamos con el punto deslizado. Uno dos y con el último punto tres. Esto es lo que va a formar el espacio para los botones. Igual seguimos nuestra secuencia: cadena, voltean su tejido. Uno, dos, tres, cuatro. 5, 6, 7 y 8. Empatamos con la fila que le corresponde. Ahí tienen. En la tercera cadenita que debería ir aquí está ya nuestro ojal. Y así, continuamos de nuevo. Esto ya hemos tejido. Estamos en esta fila de regreso. Ahora vamos a tejer estas, estas cadenas: 1, 2, 3, 4, 5. Pero en cantidad de filas son 10. Eso es lo que vamos a ir mirando. Y luego de nuevo aplicamos nuestras, nuestro ojal, las cadenitas para formar el ojal. Entonces paso a la siguiente fila, deslizo y vuelvo a tejer los ocho puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cadena, regreso. Y así van a completar la cantidad que ya tenemos de separación. En mi caso ya les estoy mostrando si ustedes están con otros materiales. Igual, de acuerdo a la separación que ya realizaron. Bien, voy a continuar para de nuevo indicarles el ojal más arribita. Bien, amigas, avancé un poco más lo que corresponde ya a esta parte. Vamos a dejar 1, 2, 3, 4, 5 cinco filas de cadenas y yo ya me encuentro para realizar en esta fila de cadenas que aparenta cadenas ya saben el ojal entonces pueden aquí también observar aquí apliqué el ojal eso no contamos 1 2 3 4 5 y aquí ya en, el, en la siguiente fila de cadenas debería de colocar el ojal pero igual estoy desde aquí para esta parte desde acá hacia acá Ya tengo la siguiente fila también avanzada. Doy la vuelta. Igual como ya aplicamos el primer ojal. Uno, dos, tres. Dos cadenas. Dejan dos espacios en la base o dos puntos. Luego continúan. Uno, dos y el último, tres. He formado otro ojal. Cadena. Volteo mi tejido y vuelvo a tejer lo mismo. Sigo la secuencia de mi tejido. 1, 2, 3. En la cadena igual. 4 y 5. Completo mis puntos. 6, 7 y 8. Empato la fila. Paso al siguiente punto para la siguiente fila. Y así. En esta fila donde estaban las cadenas, ahí hice el ojal. Y mi espacio es 1, 2, 3, 4, 5 filas de cadenas. Ahí pueden apreciar de esta manera, así como estoy realizando, ustedes van a completar igual todos los espacios que ya hicieron. En mi caso, tengo que completar todo esto. Hasta tener los seis ojales. Los seis. Bien, amigas, tal cual les mostré, ya realicé todos los ojales para nuestra prenda. Ahí tienen en la misma distancia que también tejí de este. Ahí pueden apreciar. Ahora, al terminar también vamos a aplicar el punto cangrejo. Terminé en esta parte, volteo mi tejido nada más, ya saben, el punto cangrejo se, se teje por detrás de los puntos que uno avanza. Bien, igual, en los espacios. Aquí uno, en este espacio y así. Lo mismo que ya hemos trabajado en el otro lado. Si no han aplicado punto cangrejo en el otro lado, esto ya ustedes lo cortan y esconden el hilo nada más. Ahí está. Y sería lo último ya para nuestra prenda. Voy a completar hasta llegar aquí y aquí sí ya corto y escondo el hilo. Bien, estoy completando toda la fila con el punto cangrejo, aquí el último en el penúltimo punto tan solo van a deslizar nada más, para que quede bien segurito ese punto. Una cadena bien ajustada y cortamos nuestro hilo. Ahí está. Y luego ya empezamos a esconder este hilito también, ya es opcional si lo esconden por aquí o también por debajo de los puntos cangrejo. Nos quedó muy bonita nuestra prenda ya terminada. Bien, eso ya terminan ustedes de esconderlo por todo el tejido. Aquí también, donde dejamos el hilito del principio, en esta parte. Aquí está. Eso también ya ustedes lo esconden. Bien, una vez ya que terminamos de tejer todo lo que corresponde al tejido de nuestra prenda, lo que vamos a realizar es colocar los botoncitos, así como aquí ya coloqué. Ahí pueden ustedes apreciar. Terminé de colocar los botones. Ahí está. Los seis botones. Esto recuerden de acuerdo los, al modelo que escogí. Esto va a ir doblado a la mitad. Por eso no coloque uno en la misma mitad. Bien, un consejo cuando van a coser los botones. Con la aguja e hilo. Esto les recomiendo con hilito, así delgadito de coser telas también, ropa. Eso, con ese hilito. No con el hilo o la lanita que hemos tejido. También hay prendas que se cose con eso, pero en este caso no vamos a coser con el mismo material. Y también al momento de coser los botones igual como hemos dejado la separación ahí van en los marcadores los botoncitos dejando esa misma distancia que hemos dejado para los ojales ahora vamos a hacer de cuenta que esta es la parte delantera de nuestra prenda pero en realidad esta prenda de acuerdo a los modelos que les he colocado se usa por los dos lados así que vamos a tener cuidado el momento de coser por ejemplo aquí va a ir el botón en el relieve en las cadenitas y por detrás va a quedar el espacio, este espacio, mucho mejor para nosotras y para nuestra prenda, para que no se note lo que vamos a coser. No deben de permitir que su costura quede aquí, encima de la cadenita, porque cuando usemos la prenda por el otro lado, se va a ver lo que han cosido. La idea es que no se note. Así que por acá van a coser en el relieve y por aquí entre el espacio. Bien escondidito va a quedar. Por ejemplo, aquí ya he cosido este botón en el relieve, pero por detrás está en el espacio. Y como pueden apreciar, no se nota. Y está bien escondidito en esta parte. Ahí pueden apreciar. Así es lo que necesitamos que quede también la prenda de ustedes. Cuando ya coloque los modelos, como han visto. No necesito que se vea lo que se cose. Quiero que quede así nada más, el tejido. Todo igual, el tejido, nada de costuras, nada de coser botones o lo que se cose. Todo que esté bien escondidito dentro o en lo, entre los espacios del relieve. Ahí. Bien, entonces, aquí ya coloqué mis botoncitos, aquí voy a colocar donde están los marcadores en la mitad, en la mitad de esta terminación, ahí voy a colocar mis botoncitos. A esta prenda le voy a colocar ya unos botones negros que tengo acá en casa. Igual, como ya les mencioné, voy a tratar de esconderlos. Para eso también puede ser que voy a coser con el mismo color de la prenda. El mismo color, no del botón, sino de la prenda. Aquí también traté de buscar un hilo muy parecido al color de la prenda, no del botón. Bien, voy a coser ya para mostrarles y despedirme de ustedes. Bien amigas, amigos, completé lo que les mencioné. Ya terminé de coser todos los botones en este hermoso cuello. Y también como les recomendé, así que no se vea dónde han cosido. Ahí pueden apreciar que no se vea. Y bien, también ya hemos terminado de tejer por completo todo lo que corresponde a este hermoso cuello para que lo puedan usar de diversas formas, como ya han podido apreciar en los videos y las fotos. Bien, amigas, para nuestro primer modelo he decidido que sea el cuello, así, con toda la prenda, tal como entre, así va a quedar arrugadito. Vamos a colocar todos los botones en sus ojales, los seis botones que le coloqué para nuestra prenda. Ahí lo tienen. Una vez que ya terminan de colocar estos botoncitos, sea por esta parte o por la otra parte, es lo mismo. Vamos a colocar directo nada más. Ok. Poco a poco, a medida que avanzan, van dándole un pequeño doblaje. Ahí está. Como pueden apreciar. De esta manera es nuestro primer modelo. Claro, también pueden ustedes abrigar todo su rostro por completo. Ahí está. Y ahora, también los botones lo pueden usar así, en la parte delantera, también así, de costadito. En los demás modelos también voy a ir girando para que puedan apreciar cómo queda de costado esta prenda, de acuerdo al modelo. Ahora, también si no desean, simplemente... Puro tejido, sin botones. Ahí lo tienen. Puro tejido. Bien, este sería nuestro primer modelo, un cuello. Ahora, para nuestro segundo modelo, igual que el modelo anterior, vamos a tener todos los botones colocados, los seis botones. Tan solo vamos a doblar a la mitad. Así, a la mitad. Tres botones en la parte de adelante y tres botones en la parte de adentro. Y esta va a ser la forma ya de usar el cuello. Entonces, de esta manera nos queda un poco más ordenado que el modelo anterior. Ahí está. Así de esta manera, muy abrigador. O también, ya saben, pueden tapar su carita. Ahí que les queda mucho más abrigador todavía. Ahí está. Ahora, de costadito, igual nuestros botoncitos en esta parte. O también del otro lado, que es lo mismo, va al gusto de ustedes. Ahí están todos los botones. Incluso puro tejido. Ahí está. Bien, es nuestro segundo modelo. Ahora, para nuestro tercer modelo, de lo que ya teníamos del segundo modelo, tan solo lo van a doblar. Así de esta forma. Y les va a quedar mucho más abrigador todavía para su cuello. Ahí está, mínimo que se noten dos botoncitos. Y también ya lo pueden usar así de costado o también tan solo, también de esta parte y tan solo el tejido. Ahí está, tan solo el tejido. Esto es mucho más cómodo todavía de poder usar. Ahí está. Sería nuestro tercer modelito de cuello. Ahora, para nuestro cuarto modelo, voy a devolver esto a la parte central, los botones. Tan solo, le vamos a quitar este botón de en medio y también los primeros botones. Para que nos quede tipo un cuello camisero. Ahí está. Ya le quité estos botoncitos y también los de aquí, este y este, y tan solo va a quedar en la mitad los botones que están en esa parte, y pueden apreciar así, ya abierto de esta forma. Ahí está. Pueden apreciar ahí los botones que han quedado tan solo en medio. Está? Cuello camisero. Igual de costadito también, por esta parte. Incluso cuando lo volteo así todo, solo para ver el tejido, queda como del modelo anterior. Y tenemos nuestro cuarto modelo de cuello. Ahora, para nuestro quinto modelo, que también es un cuello, vamos a doblar por la mitad así de esta forma tres botones aquí y tres botones atrás así cuando lo tienen de esta manera doblado recto vamos a cruzar de esta forma o así de esta manera así tan solo una doblada y ahora vamos a colocar todos los botones todos los botones esto es el principio ya no coincide aquí está doblado Ahora, esto que también es, el principio está abierto, va a quedar con el otro cerrado, así de esta manera. Entonces, tan solo colocamos nuestros botoncitos. Tres en esta parte. Y ahora, por la parte de adentro también, tengo que colocar los otros tres. Ahí está. Y queda ya doblado o cruzado. Así. Les va a quedar cruzadito la prenda. Ahí está. Ahora, una vez que ya lo tenemos así, vamos a darle forma sobre todo de esta manera. Ahora. Y de esta manera nos quedaría nuestro cuello cruzado. Ahí pueden apreciar, también queda un modelo muy bonito. Acá está el cruce. Ahí está. Igual. Queda muy bonito. Ahora, igual, bueno, si los botones desean que esté a un costadito, tan solo voy a girar esto. Ahí están los botoncitos, pero lo que queremos más es que se note. La parte que entrecruzamos tan solo van abriendo más la parte de atrás, y acá traen hacia adelante más esta parte, y ahí también les queda el cruce en esta parte y los botoncitos de costadito, muy bien. Este sería ya nuestro quinto modelo. Bien, entonces vamos a Sacar el modelo número 6. Van a tener así su prenda rectangular con los botoncitos hacia adelante. Les recomiendo eso, ya sea en esta parte o también si lo giran así. Es lo mismo. Bien, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a doblar esta esquina con esta, así en diagonal. Noten aquí, de rectángulo que tienen, así, de esta forma. Vamos a doblar de esta manera. También queda una forma muy bonita. Y vamos a unir este botón, el primer botón, con este último ojal. En la parte ya de su cuello. Ahí está. Y les va a quedar de esta manera. Si gustan, también de esta manera lo usan, aunque en esta parte queda demasiado abierta o floja. A mi gusto. Pero si a ustedes les agrada usar así, está bien. Ahora. Para que no les quede de esta forma, lo doblamos así y ahora sí es mucho más cómodo usarlo. Noten aquí cómo nos quedan los botones en esta parte, ya sea aquí o aquí, pero en la parte delantera de la prenda. Ahí está, queda muy bonito así, doblado de esta forma. Bien, esto es en la parte delantera. Ahora, si desean usar también, puede ser así de costadito. Igual, en las fotos han podido apreciar también cómo queda girando todas las formas. Aquí ya quedaría el cruce, ahí en el hombro. Igual, si lo ponen hacia atrás, ya les va a quedar como capita. Ahí tienen, igual. No se aprecia mucho porque más todo el tejido está en la parte de atrás. Igual. Si ponen para este lado ya, lo que más se va a notar son los ojales. Y también más se nota el cruce o de esta forma. Noten aquí ovalado. Bien, este sería el modelo número 6. Bien, ahora para el modelo número 7 es algo muy parecido al modelo número 6. De esta forma igual van a poner su tejido, pero ya no vamos a doblar desde el primer botón, sino desde el segundo botón. Igual vamos a unir ese botón con este ojal, con el penúltimo, no con este, sino con el anterior. Y lo vamos a doblar. Ahí de esta forma, para que nos quede más ajustadito al cuello. De esta forma igual lo vuelven a... Unir. Botón con ojal. Y pueden apreciar, ahora sí, no queda muy abierto acá. Queda más cerradito y pegado a su cuello. Igual nuestros botoncitos en esta parte. Sería nuestro modelo número 7. Igual voy a ir girando para que vean las formas como va quedando. Aquí sí lo usan de esta forma. Asimétrico. Seguimos girando igual. Aquí como capita, pero ya más pegado a la cabeza. Ahí está. Y sí, seguimos girando. Se nota mucho más todo el cruce de esta parte, la parte ovalada. Ahí está. Sería nuestro modelo número 7. Ahora, para nuestro modelo número 8, decidí nada más que de este modelo, el anterior del 7, tan solo lo vamos a doblar. Está más ajustado al cuello también y quedaría de esta forma, si ustedes gustan. El modelo número 7 del anterior. Era así nada más, hacia arriba. Ahora, para este modelo número 8, queda más ajustado a nuestro cuello. Ahí está. Igual. Vamos a ponerlo en la parte de adelante. Y también queda más pegado al cuello. Ahí está. Y así, pueden ir girando. Este sería nuestro modelo número 8. Bien, amigas, ahora para nuestro modelo número 9 decidí ya colocarle, esto es algo externo a nuestro tejido, es una liga de cabello. Es lo que voy a usar para poder sujetar el modelo número 9. Esto lo vi en Pinterest, pero cuando doblan un pañuelo. Yo decidí, a ver, o oh, probar, aquí en mi tejido. Bien, la parte donde están los botones es lo que yo voy a doblar, pero si desean pueden doblar la otra parte. De esta forma. Botón contra botón y luego botón cara a cara, así van doblando de esta forma. Ahora, a esta distancia, nada más aquí voy a colocar la liguita que me va a servir para poder sujetar. Ahí de esta forma, tampoco que no sea grande la cantidad, esto me dirá unos. 9, 10 centímetros. Y lo voy a unir. Ahí está. De esta forma. Y luego ya esto lo pueden abrir. Ahora, una vez que lo tenemos así, de esta forma, voy a ordenarlo bonito para que no se note demasiado entre la liga el tejido. Ahí está. De esta forma, y ahora nos vamos a colocar en el cuello esta parte con esta parte. Un botón con la otra esquinita donde está el ojal, y de esta manera les va a quedar. Ahí está. Aquí ya lo abren, y así de esta manera les va a quedar su cuellito. Ahí está. Lo que vi en tela quise aplicar acá en el tejido. Ahí está. También pueden usar de esta forma. Bien, sería nuestro modelo número 9. Bien, ahora para nuestro modelo número 10 voy a colocar tan solo así a la mitad cuatro botones. Uno. Así de esta forma dos, tres y cuatro botones. Dos no los voy a colocar y luego los voy a o lo voy a voltear por el revés. Así de esta manera por el revés. La idea de voltear al revés es que ahorita voy a doblar y van y van a ver ustedes los botones. Dos botones primero ahí. Y luego vuelvo a doblar para que se vean los otros dos botones más. Así de esta manera. Ahí mejor se aprecia. Los dos botoncitos. Y esta parte ya queda abierta. De esta manera. Ahora. Voy a colocarme. Y de esta manera nos quedaría nuestro modelo número 10. Dos botoncitos. Acá está mucho más abrigador, bien doblado. Y lo que queda ya queda como un cuellito camisero. Ahí está, modelo número 10. Van a ir viendo que cómo voy doblando los demás modelos. Los que siguen, me parece, ya de aquí en adelante van a ser muy parecidos, pero de todas maneras les voy a mostrar. De esta manera, ahora de costado, también. Ahí están los botoncitos y en esta parte asimétrica. Van girando igual su tejido y también lo pueden usar de esta forma. sería nuestro modelo número 10 bien ahora para nuestro modelo número 11 tengo la prenda así rectangular ahora voy a unir los botones que estén así también para la parte delantera voy a unir el primer botón con el primer ojal así de esta manera doblando un poquito hacia afuera, así de esta forma. Y lo voy a unir a mi cuello. Aunque de frente, si no, primero hay que unirlo para poder formar el doblez. En esta parte. Si desean así, nada más pegado a su cuello, así alto. O también lo vamos a doblar. Ahí de esta manera. De esta manera nos quedaría como una capita. Ahora, de costado voy a ir girando. Aquí tienen de costadito. Ahí está. También. Sigo girando. Les va a abrigar ya toda la parte delantera, nada más. Ahí tienen. Sigo girando. Ahora sí se van a apreciar nuestros botoncitos. Ahí está. Sería nuestro modelo número 11. Ahí está tan solo con un botón sujetado. Esto para la parte de afuera. Para el modelo número 12, lo que voy a hacer ya es unir dos botones con dos ojales. ¿De qué manera? Igual, primero vamos a colocarnos como una capita. Así de esta forma, pero no este botón con este ojal. No, sino así. Este ojal, el primero con este botón. Y el botón que está aquí primerito, con el, con el ojal que está más detrás. Así de esta forma. Este sería nuestro modelo número 12. Igual, queda alto, para que no les incomode, lo doblan. Ahí está, lo doblan, pero que se... Note el cruce de los dos botones. Ahí están, dos botoncitos. Igual lo sigo girando. Ahí se ven sus dos botones. Y así, para esta parte va a ser igual que el modelo anterior, que el 11, lo mismo. Siguen girando, ahora los botones se van a poder apreciar más. Ahí está el cruce de nuestros dos botoncitos para el modelo número 12. Bien, ahora vamos a poner nuestro modelo número 13. Voy a colocar el botón de esta parte, el segundo botón, con el segundo jal. Vamos a continuar la secuencia del modelo número 11. Entonces, el segundo botón con el segundo ojal. Lo doblan. De esta parte, así. Esta va a ser la parte externa, donde está doblado y donde se ven los botones. Colocamos. Así, primero es más fácil. Segundo botón con... El segundo ojal. Ahí está, queda un cuello camisero. Los botoncitos en esta parte. Y queda mucha más cortita ya la capita. Vieron en el primer modelo, o en el modelo número 11, era más larga, ahora más cortita. A medida que avanzo, esto va a ir siendo más pequeño. Ahora lo voy girando. Ahí poco a poco ya ustedes van acomodando su prenda. Estoy en el modelo número 13. Igual, esto sí queda muy parecido a otros ya que les he mostrado. Doblan esta parte y ya les cubre la parte delantera. Siguen girando y va al gusto de ustedes ya usar de este lado o de este. Y aquí más se notan los ojales. Bien, sería nuestro modelo número 13. Bien, y seguimos avanzando. Ahora estamos en el modelo número 14. Vamos a unir ahora el botón número 3 con el ojal también número 3, pero para la parte externa que quede el doblaje y los botones. Así de esta forma. Solo vamos a unir el tercer botón con el tercer ojal. Pueden apreciar, a diferencia de los demás modelos, este es el número 14 ya, va Quedando esta parte, el cuello camisero más doblado, más ancho, y esta parte encogiéndose más. Ahí está. Esto sería en la parte de atrás. Y ahora vamos girando nada más poco a poco y les va quedando los demás modelos que ustedes van viendo. Estamos en el modelo número 14. Aquí también más cerrado al cuello. En esta parte, amigas, parece completo, ¿verdad? Toda la parte de atrás y de ahí. En esta parte de acá, amigas, parece completo, ¿verdad? Parece delantero y espalda a la vez. Pero, como ustedes pueden apreciar, es otro modelo de tejido. Aquí solo les abriga la parte delantera. Bien, siguen girando su tejido y les va quedando de esta forma. Los cruces. Esto ya queda más pegado al cuello. Queda así, cuello alto. Bien, estamos en el modelo número 14. Bien, el modelo número 15 es lo mismo que el 14. En el tercer botón. Pero ya en esta parte del cuello lo vamos a doblar. Y ustedes van a notar la diferencia con el modelo anterior. Este es el modelo número 15. Pueden apreciar cómo queda aquí un cuello, aquí la parte doblada de la capita y aquí otro cuello más. Modelo número 15. Voy girando y de esta manera nos va quedando. Ahí está, esta parte sobresalida, aquí otra gradita más y aquí doblado. Seguimos girando. Estamos en el modelo número 15. Ahí está. Seguimos girando. Y ahora sí se aprecian los botones. El doblado, este pliegue y ahora los botones. Ahí pueden apreciar las capitas. El modelo número 15. Bien, ahora para el modelo número 16 tengo aquí mi prenda así rectangular. Ahora lo van a doblar por la mitad con los botones hacia afuera. Por la mitad. Y lo que vamos a realizar es en esta parte doblada, así juntar y unir el botón número 3 y el botón número 4 con igual, con el mismo lugar de los ojales: ojal 3 y ojal 4 lo mismo. Y sería nuestro modelo número 16. De esta manera también en la parte de adentro. Ahí está. Queda la mitad exacto ya la prenda. Ahí está, así de esta forma. Entonces, para que no sea más fácil, yo voy a colocarme directo así. El botón número 3 y el botón número 4. Ahí está. Exacto. Pueden apreciar anterior a los demás modelos y vamos avanzando de a pocos. Y ahora estamos exacto en la mitad. Ahí está, modelo número 16. Parte delantera. Giramos. Nos queda así, un cuello alto, igual acá. Giran de esta manera ya, bien pegadito al cuello. Siguen girando, ahora se van a notar nuestros botoncitos. Ahí está, modelo número 16. Exacto a la mitad. Ahí pueden apreciar, modelo número 16. Bien, ahora para nuestro modelo número 17, es nada más una secuencia del modelo número 16. De lo que teníamos, nuestro mo modelo 16, tan solo lo van a doblar. Queda aún más corto nuestro cuello. La modelo número 17. Seguimos girando, por supuesto, para que ustedes puedan apreciar cómo les quedan las demás formas. Usen o no lo usen. Está modelo 17. Así, parte delantera. De costadito, pero ya de esta forma. Seguimos girando. Así queda mucho más abrigador todavía. Ahí está. Modelo número 17. Ahora, para nuestro modelo número 18, vamos a seguir avanzando la unión de los botones. En el modelo anterior uní el, mod el botón número 3 y el número 4. Ahora estoy uniendo el botón número 4 y el botón número 5. Ahí pueden apreciar. Este es el último, por ejemplo, el número 6. No lo voy a unir, lo voy a dejar ahí nada más. El botón número 5 y el botón número 4. A la vez, uno va a quedar en la parte delantera y el otro detrás. Igual ahí, empatados los dos. Y noten ustedes cómo va avanzando ya el tamaño de nuestro cuello. Hace ratitos era de tres, ya estábamos en la mitad, pero ahora estamos avanzando más botones. Bien, para no perder la forma, ahí nada más voy a colocarme. Ahí tienen, botón número cuatro. Y botón número 5, unidos. Ahora en esta parte ya va quedando más grande. Y así vamos a ir avanzando y ustedes van a ir viendo los modelitos cómo va quedando. Ahí está. Modelo número 18. Giramos. Y de esta manera ya nos va quedando. Noten los pliegues cómo va quedando. A medida que ustedes recorren los botones. Igual. Acá también queda mucho más abrigador y pueden apreciar. Sigo girando la prenda. Y en esta parte, ahí está el detalle, cómo se notan los pliegues. Este es nuestro modelo número 18. Bien, ahora vamos por el modelo número 19. Vamos a unir ya para este el botón número quinto y el sexto, internamente. Así los vamos a unir. Este botón con este. Y los botones, los demás, tienen que quedar externos. De esta forma nos va a quedar nuestro cuello. Ahí está. Ustedes pueden ir notando poco a poco cómo nos ha ido quedando todo. Para no perder la forma. Para no perder la forma, ahí nada más, voy a colocarme, ustedes ya se colocan encima todavía. Ahí está. Y esto ya queda también como una capita en la espalda. Ahí está. El botón número 5 y número 6. Queda como una pequeña capita. Ya, ahora seguimos girando. Son muy parecidos a los demás modelos, pero ya quedan en diferente tamaño. Ustedes o mismas han podido apreciar el modelo número 19. Incluso aquí hasta puede quedar doble cuello. Ahí está. El modelo número 19. Bien, modelo 19. Bien, y para el modelo número 20, ya terminamos ya prácticamente estos cuellos y nos quedaría tan solo unir los últimos botones, por así decirlo, porque habíamos colocado el primero a medida que hemos ido avanzando los modelos. Sería el último, el botón número 6. Voy a colocarme primero para indicarles la diferencia. Recuerden los botones que queden externos. Modelo número 20. La diferencia es que ya no los vamos a colocar así a medida que hemos ido avanzando de, desde el primer botón. Ahora, internamente, solo este. Así de esta manera. Ahí está. Ya no hay el pliegue hacia la parte externa. Ya no. Ahora está interno. Modelo número 20. Vamos avanzando, girando. Y ustedes pueden ver ahí la diferencia. Ahí está. Como queda en esta parte alta, pero ya no con el pliegue afuera. Ahí todos nuestros botoncitos. Y seguimos avanzando. Ahí está, queda muy abrigador en esta parte. Aquí tu casaca y listo. Queda súper abrigada. Modelo número 20. Aquí también puros ojales. Bien, ahora hemos terminado con los modelos que corresponde a este cuello. En realidad es un cuello, pero ahora les voy a mostrar para el modelo número 21 cómo también te puede ser útil para otros modelos de prenda, como que como una vincha o casi un gorro, ya que la parte que voy a doblar va a quedar ancho. Tenemos así de esta manera nuestra prenda y voy a doblar en tres partes. Dos botones tienen que quedar externos para la prenda y estos otros que están aquí a los costados interno. Entonces voy a doblar hacia adentro, así. Dos botones en esta parte y luego ya también estos otros dos. Así como quien dice de tres capitas, esta vincha o ya sea si lo usan como gorrito. Como queda bien ancho, yo le digo gorro, pero en realidad es una vincha bien ancha. Que aparenta un gorrito. Bien, ahí está. Si deseas también le puedes hacer en cuatro partes, pero aunque te va a quedar muy, muy, muy gruesito. Ahora, voy a colocar de las formas como ustedes pueden usar. Va al gusto de ustedes, ya saben. Primero de costadito. Así de esta manera nos queda de costado. Ahí está. Ahí pueden apreciar. De costadito. Ahora, si desean también, para que vean cómo quedaría, voy a colocarme los botoncitos de frente. Ahí también los pueden apreciar cómo les va a quedar. Ahora, si no queremos botones, todos los botones los vamos a poner en la parte de atrás de nuestra cabeza. Solo queremos tejido delantero. De esta forma. Ahí pueden apreciar, solo parece un gorro. Queda muy, muy, muy abrigador si no gustas usarlo como un cuellito. Ahí está. Sería nuestro modelo número 21. Bien, ahora para nuestro modelo número 22 tenemos igual de la misma forma nuestro tejido del cuello con todos los botones colocados. Ahora, de nuevo, en el cuello, en uno de los modelos usé la liga de cabello. Aquí para formar el gorrito también voy a usar de nuevo esta liguita. Así como está en esta posición, voy a doblar y voy a cerrar con la liguita. Esto, en caso ustedes gusten, alguna emergencia, lo pueden formar gorrito. No necesariamente tienen que usarlo como es la prenda. En realidad es un cuello. Estos son modelos opcionales. Bien, ahí lo amarré, pueden apreciar. Ahora, luego lo vamos a abrir. ¿Por qué? Porque esto va a quedar, si no, mucho bulto en nuestra cabeza. Cuando lo dejan así nada más. Pero si ustedes lo abren y lo forman bien, así va a quedar parte de la gorrita. Luego lo regresamos. Ahí está. Y ya nos quedó cerradita en esta parte. Ahí está, cerradita. Abran bien para que no se forme un bulto. Ahora, ¿qué nos queda? Doblar esta parte para que se note de detalle el botón. Ahí está, de esta forma. Ahí pueden apreciar una gorrita también para nuestro modelo número 22. Ahora, vamos a abrir bien también la parte interna para poder colocarnos esta gorrita. Y tenemos nuestra gorrita con su detalle del botón. Ahí pueden apreciar. Nuestra gorrita en caso de emergencia. Ahí está. Modelo número 22. Noten, ya no queda muy abultado. Prueben ustedes si desean. Y les va a quedar muy abultado si ustedes no abren la parte interna que hemos sujetado. Cuando abren ya forma parte también del gorrito y de su cabeza. Ahí no pierde mucha forma. Modelo número 22. Bien, ahora para nuestro modelo número 23, tengo acá de nuevo mi prenda en forma rectangular, voy a doblar por la mitad. Así como ya hicimos en uno de los modelos de cuello, el cruzado. Lo mismo, doblan a la mitad, lo cruzan, solo una doblada, y vamos a unir de esta forma. Queda desigual, pero se une, igual que el cuello. Entonces vamos a unir nuestros botoncitos. Igual, esta es una gorrita opcional. Recuerden, la prenda es un, la prenda es un cuello, pero también si ustedes gustan, lo usan como gorrito. Voy a girar esto también para poder unir los demás botoncitos. Modelo número 23, estamos en el modelo de gorritas y vinchas. Esto es una gorrita, aunque queda abierto en esta parte, pero parece una gorrita. Bien, ya uní los tres botones de aquí y también de la parte del otro lado. Ahí está. El cruce queda en esta parte. Y ahí nada más podrán ver, eso es lo que vamos a formar, la gorrita. De esta manera lo... Le damos forma más así, en forma triangular. Así, como cono. Y ahora, voy a poner botones atrás primero y luego ya voy girando la prenda. Ahí pueden apreciar. Opcional. Vincha o gorro, como le llamen. Modelo número 23. Pueden apreciar aquí el cruce como queda. Y toda esta parte. Queda muy, muy abrigadora. Ahí está. Ahora, vamos a ir girando para también ver cómo les quedaría en caso usemos los botones, pero a un costadito. Vamos a ver. Así de esta forma, me parece. Ahí está, aquí los botoncitos a un costado. Todo este pliegue encima y en esta parte. Modelo número 23. Vincha o Era en realidad el cuello. Ahí está. Modelo número 23. Bien, ahora vamos con el modelo número 24. Tenemos nuestra prenda rectangular. Vamos a doblar de esta forma. Botones para la parte delantera. De una esquina vamos a doblar en diagonal, de esta forma. Ahí está. Algo parecido a uno de los cuellos que hicimos. Ahora, en esta parte nada más, antes de colocarnos, en la parte pequeña, no en esta parte grande, esto es lo que nos vamos a unir a la cabeza, así. Así en esta forma. Ya sea si quieres así, o también así para la parte de atrás. Para atrás yo voy a poner, en esta parte me refiero, para que no quede así alzado. Los botones de esa parte se unen. Aquí pueden apreciar ustedes. O así mejor. Ahí. ¿Qué es lo que hago? Unir estos botones. Así. Este con este y este con este. Ahí está. Ya vieron, ahora. Si sí desean así, pero yo lo voy a poner en la parte de atrás. Algo así como cuando se colocan un pañuelo en la cabeza o algo para que sujete su cabellera. Ahí está. Queda también acá con los botoncitos. Ahí está nuestro modelo número 24. Bien, entonces, ahora les voy a mostrar nuestro modelo número 25. Va a ser un gorrito coletero. Para eso, voy a poner mi cabello bien arriba. Voy a amarrar con. No tengo ahorita el otro colet. Este tiene lacito. No importa, con este nada más, solo por un momento para que el cabello quede en la parte de arriba. Bien, ahora, modelo número 25. Tengo aquí toda la prenda así con los botones colocados. Igual como el gorro que fue cerrado. Este va a ser un gorro coletero. Quiere decir que esta parte igual tal cual hice en ese gorrito, voy a unir así, voy a arrugarlo y con la liguita de cabello lo voy a sujetar, pero esta parte tengo que sujetar un poco más flojo. Aquí en esta parte. Flojo, ¿por qué? Porque esto lo tengo que abrir para que pase mi cabello. Ahí nada más, flojito. Pueden apreciar, super flojo. Dos vueltas nada más y todavía queda espacio. En el otro sí le di muchas más vueltas. Bien, entonces. Ya saben, se amarra por delante de los botoncitos ahora para formar nuestro burrito también esta parte tenemos que estirar bien recuerden esto si no va a ser un bulto tenemos que estirarlo bien algo así y luego lo van a voltear ahí que quede planito y aquí también lo vamos a doblar ya que nos va a quedar sino super grande Bien, esto se tienen que poner acomodando muy bien en su cabeza. Ahí está. Vamos a tratar de poner bonito estas arrugas del gorrito. Me parece que ahí ya queda bien. Bien, entonces vamos a colocarnos el gorrito coletero. Ojalá me quede bien. Esto necesita mucha paciencia. Ahí está, como pueden apreciar, poco a poco ya se lo van acomodando. Ahí pueden apreciar el agujerito. Yo tengo muy poco cabello. Esto también de adentro, para que no nos quede gordito, lo van poniendo así en su posición. Y bien, así nos queda nuestro gorrito coletero. Ahí está. Ustedes ya han visto bien flojito, nada más en esta parte. Bien, este sería nuestro modelo, entonces, número 25. Bien, entonces, para nuestro penúltimo modelo, como es el número 26, tenemos igual todos los botones colocados de nuestra prenda. Y lo voy a convertir en una capucha o un gorrito capucha. Así de esta forma. Ahí está, también les va a quedar muy abrigador. De ustedes ya depende cómo usarlo en esta parte del contorno de la prenda. Ahí está. ¿Pueden apreciar toda esta parte? Les va a cubrir muy bien la cabeza. Ahora en esta parte lo puedes doblar así de esta forma. Ahí está. Con un pequeño doblez. O también internamente. Así por dentro. Igual te, tu prenda te queda muy abrigadora modelo número 26. Y ahora para nuestro modelo número 27 y el último también de toda de todos estos modelos que les he enseñado con una sola prenda, tan solo sacamos esto para que también tenga un cuellito. Ahí está. Solo quitan todos los botones, o tres botones, dos o tres botoncitos, y ya les quedaría más flojito en esta parte también. Ahí está. Nuestro último modelo, el número 27. Bien, amigas, espero que les haya gustado estos 27 modelos con esta prenda fácil de elaborar y que Dios les bendiga mucho en sus hogares.